Bienvenidos a la segunda edición de Chakra TV Noticias, 11 de la mañana, 10 minutos como ya es habitual durante poco más de media hora. Les voy a estar contando lo destacado, lo más importante del sector agropecuario, como siempre decimos también, la información del ámbito general, nacional, internacional, los temas del día, sin lugar a duda, pasan por las repercusiones que dejó la protesta del agro uruguayo en la tarde de ayer, cerca de las 16 en la zona de Durazno, voces en favor, en contra, absolutamente todo lo que allí sucedió. También la agenda, por demás cargada, del día de hoy, primer día del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en Davos. Les voy a estar dando detalles de con quiénes se va a estar entrevistando. Y además, dos informaciones destacadas para compartir que en breve vamos a estar desarrollando. Finalmente llegó la ayuda tan esperada para un frigorífico santafesino. Y además, la burocracia que no tiene límites, y así hablan los productores rurales. ¿Cuántos trámites tienen que hacer por año? Ya se los cuento. Pero antes, si les parece, vemos cómo está la ciudad de Buenos Aires a esta hora, después de un calor agobiante e intenso que tuvimos que soportar en el comienzo de semana y también ayer, afortunadamente, después de las tormentas y tal como lo indicaba el Servicio Meteorológico Nacional, hemos tenido un marcado descenso de la temperatura. Así que así estamos en Buenos Aires, con una temperatura actual de 21 grados 7 décimas, muy agradable, cielo completamente despejado, la máxima estimada para hoy 28 grados, por supuesto no hay pronóstico de precipitaciones, las cuales recién estarían llegando a Buenos Aires el próximo fin de semana y quizá el domingo, pero todavía para eso falta mucho. Mientras tanto, disfrutamos de esta jornada por demás agradable. Todo lo importante y lo que tienen que saber, como siempre, está en estos títulos. Los ponemos en pantalla, el primero de ellos relacionado con la noticia del día. El presidente Macri ya está en Davos y debuta como titular del G20. En su primer día tendrá 13 reuniones en 5 horas y combinará encuentros con empresarios y políticos. Argentina solicitó a Rusia que se levanten las restricciones para la compra de harina de soja. El ministro Echeverría aseguró que existen muchas posibilidades para que ambos países aumenten la relación comercial. Sebastián Piñera eligió al frutícola Antonio Walker como nuevo ministro de Agricultura. El expresidente de la Federación Nacional de Productores de Fruta de Chile asumirá el próximo 11 de marzo. Cuando pasaron ya 13 minutos de la hora 11, compartimos lo que está ocurriendo en estos momentos en el mercado de Hacienda de Liniers. Han ingresado 6.165 animales en 167 camiones. A esta hora todavía falta cerrar el índice de novillo y el índice general. Siempre les recordamos que en revistachacra.com.ar pueden encontrar los resultados de los mercados granarios a nivel semanal, mensual, del plano local y por supuesto también lo que ha sucedido en el ámbito internacional. Ahora mismo ponemos en pantalla cuál ha sido el cierre de la última operatoria. Comenzamos con la soja en el mercado de Chicago en alza, posición marzo 2018, 362 dólares la tonelada, y en el mercado a término de Buenos Aires, sin modificaciones, 267 dólares la tonelada. En el caso del maíz, Chicago, sin cambios, posición marzo 2018, 138 dólares la tonelada, y en el mercado a término de Buenos Aires, sin modificaciones, 154 dólares la tonelada en alza. Por último, el trigo en el mercado de Chicago a la baja, posición marzo 2018, 154 dólares la tonelada, y en el mercado a término de Buenos Aires no se han registrado modificaciones, 174 dólares la tonelada.
Lo decíamos al comienzo, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, ya está en Davos. En segundos nada más le voy a estar dando de manera minuciosa los detalles de cuál va a ser la agenda del día de hoy, porque va a mantener aproximadamente 13 reuniones en un lapso no mayor a 5 horas, pero ayer comenzó de manera formal este Foro Económico Mundial y así lo presentaba la televisión internacional. Arranca en Davos el Foro. Quiero nuevamente agradecerle al presidente Putin por esta invitación. Cuando nos conocimos ya hace un año y medio, desde el primer momento ambos ratificamos la importancia, y yo estoy acá para manifestar la importancia que le da la Argentina a esta relación estratégica, esta asociación estratégica integral que tenemos entre ambos países. Es mi primer visita oficial a Rusia y espero que sea la primera de varias. También quiero agradecer lo que para nosotros claramente fue una demostración de afecto, de profundo afecto del pueblo ruso hacia el pueblo argentino, la ayuda que hemos recibido en la búsqueda y el rescate de la tripulación y del submarino Ara San Juan. Realmente lo hemos valorado muchísimo. Estoy convencido que Argentina y Rusia comparten intereses que se reflejan en una cooperación que tenemos que estrechar, no solo en ciencia y tecnología, en lo espacial, en la agroindustria, en la infraestructura, en la cultura, en el deporte. Hemos recorrido esa agenda durante esta tarde, una tarde muy productiva, y nos hemos encontrado que tenemos muchas cosas que se pueden desarrollar, que pueden evolucionar a una mayor cooperación entre ambos países. Y esta cooperación, sin duda, va a generar mayores oportunidades para nuestra gente. Esto es parte de este cambio que vive la Argentina, una Argentina que ha decidido volver al mundo, a tener una inserción inteligente en el mundo, relación con países importantes como Rusia, y buscando cumplir con lo que es tal vez mi principal compromiso como presidente. Arranca en Davos el Foro Económico Mundial. Desde este martes y hasta el 26 de enero se abordarán aquí los grandes desafíos globales como el empoderamiento de la mujer o los avances tecnológicos. Ha comenzado el desfile de dignatarios con el primer ministro indio Narendra Modi o Felipe VI, que encabeza la delegación española con el objetivo de defender la imagen de España tras la crisis de Cataluña. Tenemos que ser receptivos a las diversas voces de un mundo fracturado. Un desarrollo económico sostenible solo es posible si existe la inclusión social, aseguró el fundador y director ejecutivo de este foro, que tiene por lema crear un futuro compartido en un mundo fragmentado. El impredecible Donald Trump asistirá a esta cita de la élite mundial el jueves, junto a líderes como Angela Merkel o Theresa May. También muy esperado Emmanuel Macron, que con su iniciativa Escoge Francia pretende captar 3.500 millones de euros en inversiones. Bueno, justamente como si fuera un reloj suizo, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que ya está en Davos y debuta como titular del G20, va a tener reuniones muy precisas, aproximadamente 13 en un lapso no mayor a 5 horas. La verdad es que agota solamente hacer el repaso de la agenda que el presidente de la Nación va a tener hoy en Davos. Ya desembarcó en el Foro Económico Mundial, va a tener este primer día cargado de reuniones encadenadas entre empresarios y políticos. Como les decía, serán en total 13 en un lapso de poco más de 5 horas. Va a participar de un almuerzo con directivos de empresas en la Casa Argentina. Luego se va a reunir con la canciller de Alemania, Angela Merkel, también en el mismo lugar. Está prevista una reunión con el cofundador de Microsoft, Bill Gates, una reunión con autoridades de la empresa Temasek International y una reunión con autoridades de la empresa Cargill, también en Casa Argentina. A las 15:30, siempre hablando de hora de Suiza, se va a reunir con autoridades de la empresa Coca-Cola, también con el primer ministro de Canadá. Va a tener reuniones con autoridades de Facebook, de la empresa Siemens, con la reina Máxima y con el primer ministro de Holanda, una reunión con autoridades de la empresa Lloyds y con el presidente de la Confederación Suiza, todas en la Casa Argentina. La verdad es que
el primer día del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en Davos, cargadísimo de reuniones. Muy bien, tenemos información relacionada con lo que está ocurriendo en la República Argentina con el costo del kilo de uva. Queremos saber muchas cosas, cómo se encuentra la producción, la proyección internacional, cuál es la situación que están atravesando los productores viñateros. Y para eso ya los saludamos y le damos las gracias de este contacto a Juan José Ramos, titular de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan. Juan José, ¿cómo le va? Viviana Valles lo saluda. Juan José, ¿me escucha? A ver si usted puede escucharme y podemos entablar este contacto. Juan José, ¿nos puede escuchar? ¿Yo? No. Bueno, vamos a intentar retomar el contacto. A ver, ahora Juan José, ¿nos escucha? Sí, sí le escucho. Ah, yo lo escucho muy bajo. Vamos a tratar de mejorar el retorno. Bueno, quería consultarle fundamentalmente cómo está el sector por estos días, cómo están encarando este 2018. Bueno, el sector nuestro viene muy castigado de varios años por un problema de falta de rentabilidad de la actividad primaria, por una alta concentración en la industria y en la comercialización final. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay unos pocos que ganan en esta actividad y muchos, no solamente aquí de San Juan, ¿no es cierto?, de toda la vitivinicultura del país. Mejoramos en algunos aspectos en los últimos años porque, bueno, nos sacaron las retenciones, la ley PYME nos favoreció un poco, nos atenuó algunos impuestos, pero después que mejoró un poco los precios, con el tema del atraso cambiario y un poco también porque hubo dos cosechas que fueron bajas, y porque los números que tenía el instituto en el gobierno anterior no se ajustaban los números de existencia de vino, no se ajustaban a la realidad, sí. Aparecía como que había un gran excedente vínico. El gobierno nacional, cuando se hizo cargo, dispuso de unos recursos para comprar excedentes vínicos, y no, esto fue enero del 16, fíjese, estábamos comprando excedentes vínicos porque sobraba producción y era uno de los factores para que no valiese el vino, la uva en consecuencia, la uva del productor. ¿Y qué ocurrió? Que al poco tiempo, ni siquiera habían pasado, se había terminado de pagar eso, 4, 5, 6 meses después, mejoró los precios y las grandes corporaciones empezaron a importar vino a granel, ¿no? Y ponerlo en la cajita, sobre todo porque eran vino común y vino tinto, en la cajita de vino. Así que cosa que no había ocurrido nunca. Y esto, de nuevo, ahora se generó un pequeño sobrestock, también porque ha habido una caída en el consumo. Así es que, paralelo con la importación, que se importaron más de cerca de 100 millones de litros de vino y la caída de un 5% en el consumo, hoy nos encontramos que tenemos un pequeño sobrestock y eso es aprovechado por la concentración que hay en la industria, que aquí 4 o 5 firmas en todo el país son los que fijan las condiciones de precio, que a su vez esas 4 o 5 firmas caen en manos a posteriori de los hiper, que también manejan la comercialización. Seguro, final. Y ahí siempre, bueno, los productores y los consumidores rehenes de una situación que los excede. Ahora, Ramos, yo me pregunto, en algún momento, la pregunta del millón debe surgir, digo, desde los productores, ¿a cuánto vendo la uva? Y desde los bodegueros, bueno, ¿cuánto es el valor que yo la puedo pagar, no? ¿Y cómo se llega ahí a un acuerdo? Y eso es lo que estamos procurando nosotros. Exacto. Y lo que estamos reclamando a la Nación. Nosotros, usted sabe que estamos en CAME, yo particularmente integro el Comité de Presidencia de la Corporación de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Uh-huh. Hemos tenido reuniones con Echeverre, por ejemplo, con Burjaile cuando estaba, con Cabrera, pidiendo, junto también con el gobierno de la provincia, que se abra la cadena de valor para que cada integrante de la cadena tenga su justa rentabilidad. Eso
es lo que justamente lo que estamos pidiendo, porque hoy, por ejemplo, nosotros, para las uvas comunes, porque hay distintos tipos de uva. Claro, ¿cuánto cuesta en promedio cosechar un kilo de uva? A ver. Mire, producir un kilo de uva común está sobre 7 pesos. Uh-huh. Y nos ofrecen pagar 4. Claro. 4 pesos. O sea, y aparte durante todo el año. Es decir, no es que usted lo recibe todo de contado, no. Eso es a pagar de acá hasta diciembre de este año, con toda la inflación que hay. Entonces, lógicamente no cubre los costos de producción, que ya le digo, son sobre 7 pesos para las uvas comunes. La uva fina tienen otro valor, la uva para pasa, la uva para también, acá se produce, San Juan es un productor grande de pasa dentro del país, el principal productor de pasa, que se seca, es uva secada al sol, y se producen, se destinan casi 100 millones de kilos de uva, que producen unos 30 millones de kilos, que eso se exporta, y ahí eso, el vino y el mosto, jugo concentrado de uva, que también son productores importantes de jugo concentrado de uva, tienen un impacto directo el valor del dólar, que seguro. Usted sabe, hay un atraso cambiario, y nosotros estamos reclamando un aumento de los reintegros de exportación, porque no podemos reclamar una devaluación, porque eso impactaría, como todos sabemos, directamente sobre todo el país, ¿no es cierto? No, eso es imposible. Claro, ahora Ramos, imagino que en esa reunión ideal que ustedes plantean, en donde estén todos los integrantes, todos los eslabones de esta cadena, el tema del costo energético y de los combustibles también estará puesto sobre la mesa, ¿no? Porque eso también afecta. Porque ¿sabe cuánto? Acá nosotros somos una provincia en la parte agrícola, electrodependiente, que es una provincia semidesértica. Hay un 30% de la producción se riega con agua que se extrae de subsuelo de hasta de 300 metros de profundidad, y después se aprovecha al máximo también el agua superficial del río con mediante sistemas presurizados que también usan corriente, también lógicamente la bodega y el frigorífico, que han tenido que cesar mucho por el costo de la energía. Claro. Porque ha subido en los dos últimos años, ahora con este nuevo aumento, 8 veces. 8 veces. Eso, mire, ha comido cualquier beneficio que pudimos tener con la quita de retención. Es imposible. El aprovechamiento del 1,2% del crédito de débito bancario. Bueno, es inviable la claro. producción, el incremento que hemos tenido en la energía, y también hace inviable que venga cualquiera a invertir acá en la agroindustria con estos costos que tenemos. Eso es lo que nosotros ayer, casualmente, que hemos tenido una reunión con el gobernador de la provincia, sí. es uno de los ítems que hemos pedido que se revise cómo es posible que tengamos estos valores de energía que son muy superiores a los que tiene Chile, que es nuestro, nosotros competimos con Chile. Sí, competidor principal. Con Perú. Uh-huh. ¿Cómo hemos llegado a establecer esos valores de generación y transporte? Porque acá en la distribución, nosotros como entidad participamos de las audiencias públicas y se ajustan mucho los valores, pero seguro. Donde ha subido y que nosotros no tenemos manejo en esa audiencia, es cómo se hizo y cómo es que pudimos llegar a tener estos incrementos que nos han sacado de competencia, porque por ejemplo, en la generación tenemos generación de energía, tenemos 3 veces más que Chile. Entonces, pedimos que se revisen. Son muchos puntos para revisar, ¿no? Mucho para tener en cuenta. Juan José Ramos, yo voy a continuar con la información, pero no quería dejar de lado esta situación que ustedes están atravesando y por eso nos parecía relevante tomar contacto con usted. Por supuesto, lo vamos a seguir de cerca el tema y ojalá que esa reunión que usted plantea, donde puedan estar todos los integrantes de la cadena, se concrete cuanto antes. Le agradezco muchísimo este contacto, muy amable. No, gracias a usted y saludo para todos.
Gracias. Juan José Ramos, el titular de la Asociación de Viñateros Independientes de la provincia de San Juan, bueno, contando cómo está la situación en el sector y por supuesto de concretarse esa reunión les vamos a estar contando los detalles. Cambiamos ahora de tema porque otra de las noticias importantes de la jornada está relacionada con este frigorífico tan conocido, Matievich, en el cual finalmente, allí estamos viendo imágenes, ha llegado la ayuda económica para que puedan mantener al personal. Es una muy buena noticia. Se asistió además a la empresa Ingeniero Gerosa, dedicada a la industria de la fundición, de las gestiones entre el Estado Nacional y ambas empresas. Estuvo participando la diputada provincial santafesina de Cambiemos, Cecira Arcando, el Ministerio de Trabajo, a través de los programas de recuperación productiva, REPRO, otorgó finalmente ayuda económica a dos empresas santafesinas para que puedan afrontar el sostenimiento de la dotación de personal. Se trata del frigorífico Matievich y la empresa Ingeniero Gerosa, dedicada a la industria de la fundición. Bueno, una muy buena noticia porque les va a permitir poder mantener la dotación de personal y ampliar nuevos horizontes en el mercado. Y de Santa Fe nos vamos al Chaco con la información para hablar del clima, puntualmente de lo que está ocurriendo con la crecida del Paraná y con esta situación por demás complicada que están atravesando cerca de 200 familias que tuvieron que ser evacuadas ante la crecida que, según los últimos registros, ha superado los 6 metros. Información relacionada con lo que está ocurriendo allí en el Chaco, donde, como les decía, más de 200 familias tuvieron que abandonar sus hogares, sobre todo los ubicados en las zonas bajas a lo largo de la costa del Paraná. Habló el ministro provincial de Desarrollo, Roberto Acosta, y dijo que la mayoría de las familias se reubicaron en las zonas altas, más próximas al lugar donde viven. El funcionario dijo que están asistiendo a estas familias y que, bueno, esas personas ya están acostumbradas a estas migraciones obligatorias, lamentablemente, por las periódicas inundaciones de las zonas bajas de la costa. Y hablando de las vicisitudes climáticas, nuestro informe habitual agroclimático de cada semana, lo compartimos. El promedio de precipitaciones que esperamos para la provincia de Buenos Aires. La línea azul, les recuerdo, es el valor normal. Todo lo que está marcado en tonos de color amarillo significa precipitaciones por debajo de los valores normales. Vamos a tener precipitaciones deficitarias en la provincia de Buenos Aires, van a estar muy por debajo de lo normal. Dentro de los próximos 15 días, el 90% de los cultivos de soja en la provincia de Buenos Aires va a recibir a lo sumo entre 25 y 27 milímetros. Esperamos varios días con precipitaciones, pero que van a ser con precipitaciones muy, muy débiles. Y en cuanto a las temperaturas, vamos a tener hasta el 24 de enero temperaturas que van a estar por encima de los valores normales. Vamos a tener un periodo bastante más cálido y después entra un débil pulso de aire frío que hará que las temperaturas estén por debajo de los valores normales. Nos vamos a ver qué es lo que va a pasar con Córdoba. Fíjense, aquí el déficit de precipitaciones es menor. Esperamos precipitaciones en forma intermitente durante varios días, pero el 90% de los cultivos en la provincia de Córdoba va a recibir más o menos unos 35 milímetros en los próximos 15 días. Esto está por debajo de la normal. Y en cuanto a las temperaturas, tenemos dos momentos en los cuales se van a registrar valores de temperatura promedio por encima de lo normal. Y a partir del 25 de enero se enfría un poco el ambiente en la provincia de Córdoba, donde los valores de temperatura van a estar por debajo de lo normal. Nos vamos ahora a ver lo que va a pasar con las precipitaciones y la soja en la provincia de Santa Fe. También observamos que van a estar por debajo de los valores normales, por eso esta franja está pintada de colores ocre. Si estuviesen por encima, estarían por encima también de la banda azul y pintados en tonos de color verde. Vamos a tener déficit de precipitaciones en los próximos 15 días en la provincia de Córdoba. Y en cuanto a las temperaturas, un panorama similar, con dos máximos marcados donde se van a registrar
temperaturas promedio por encima de los valores normales, y a partir del 25 de enero comenzamos a tener un ligero enfriamiento. Seguimos repasando lo que va a pasar en este caso ahora en la provincia de Entre Ríos, donde el déficit de precipitaciones va a ser el menor. No va a ser tan intenso como en la provincia de Buenos Aires, que era la provincia que menores precipitaciones va a recibir en los próximos 15 días, pero la provincia de Entre Ríos se aproxima casi al valor normal de precipitaciones para este periodo. Y en cuanto a las temperaturas, también vemos que tenemos un calentamiento bastante marcado hasta el 25 de enero, donde la entrada de un pulso de aire frío hará bajar las temperaturas por lo menos hasta que comience el próximo mes, el mes de febrero. Y por último, en Santiago del Estero, aquí sí tenemos un pequeño exceso en las precipitaciones, a diferencia de las otras provincias, tenemos un área pintada en tonos de color verde, esto significa que las precipitaciones van a ser o van a estar por encima de los valores normales. El 90% de los cultivos de soja en la provincia de Santiago del Estero van a recibir más de 80 milímetros de precipitación, lo digo bien, en los próximos 15 días. Y en cuanto a las temperaturas, fíjense, vamos a estar por debajo de los valores normales hasta casi el 22 de enero, después tenemos un periodo de máximo calentamiento y luego nuevamente vuelven a bajar las temperaturas. Se les hizo una encuesta a los productores de confederaciones rurales argentinas y la verdad es que todos coincidieron en la burocracia que tienen que atravesar, sobre todo para realizar trámites que deberían ser, según ellos mismos dicen, mucho más simples, mucho más ágiles y fáciles, pero la verdad es que no lo es. De hecho, muchos de ellos han sacado la cuenta y ustedes también van a sacar sus propias conclusiones, de hecho la tienen a pie de pantalla. Un productor de 200 hectáreas tiene que realizar 270 trámites al año. Bueno, la falta de coordinación entre las diferentes áreas del gobierno y sus estratos nacional, provincial y municipal aparentemente conlleva a una serie de distorsiones y de complejidades que dificultan que el sector se desempeñe de manera normal. Y en esta encuesta que se le realizó a los productores de CRA de todo el país, se ven estos hilos conductores que son determinantes a la hora de aumentar la carga burocrática que soportan. Los argumentos que ellos exhiben, son los siguientes. Complejidad de tramitación, falta de flexibilidad en los datos aportados, falta de capacitación del personal que los atiende, superposición de tareas en los organismos, desigualdad frente a lo requerido a otros sectores y falta de utilidad práctica en cuanto al objetivo del trámite. A la hora de señalar, aquellos que más críticas reciben y argumentar su posición, se ve con agrado el buen manejo de información por parte de los productores. La verdad es que muchos de ellos entonces coincidieron en que no pueden atravesar tanta burocracia para realizar los trámites que deben hacer por año, pero que no les puede resultar tan complejo. Nuevamente la información es del ámbito internacional, siguen las repercusiones después de lo que ocurrió ayer en la zona de Durazno, en Uruguay, muchísima expectativa y finalmente se llevó a cabo esta semejante movilización del agro uruguayo. En las redes ya se habla de la grieta uruguaya, se movilizaron los productores exigiéndole a Tabaré Vázquez un cambio de rumbo, miles de ruralistas pidieron recortes a los costos de producción. Allí estamos viendo algunas de las imágenes de los agricultores, los comerciantes, los transportistas que decidieron manifestarse en Durazno para pedirle al gobierno una reducción de los costos de producción agropecuaria. La verdad, una protesta rural masiva sin precedentes en 13 años de gestión. La manifestación es sin lugar a duda el punto culminante de una semana de reclamos del campo que jaquea al oficialista Frente Amplio en el poder desde el año 2005. Algo para destacar, veremos si se lleva a cabo o no, pero el presidente Tabaré Vázquez recibiría el viernes a delegados ruralistas. Muy de cerca sigue el SENASA lo que está ocurriendo con las langostas y en este caso el objetivo es evitar que la plaga alcance a la provincia de Catamarca y que esta sea la nueva víctima
de una manga de langostas como ya lamentablemente estamos acostumbrados a ver en algunas provincias de la República Argentina. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria está monitoreando permanentemente en Catamarca toda la zona como prevención ante la plaga de langostas que afecta a Tucumán, Santiago del Estero. En esos lugares fue detectada la presencia de ninfas en su último estadio, langostas voladoras jóvenes en baja densidad y núcleos de tucuras, y hasta el momento no se registró todavía la información de mangas voladoras. Dijeron que las vías de contacto para denuncias son la aplicación Alertas Senasa, este sistema que se puede instalar en los celulares y que permite tomar fotos de la plaga, georreferenciarlas y enviarlas a los técnicos especializados del Servicio Nacional. Pero la verdad es que hay que estar atentos, hay que prevenir y sobre todo hay que informar lo que está ocurriendo. Recuerden que también, si les es más simple, pueden enviar un correo electrónico contando lo que pasa en su zona a acridios@senasa.gov.ar. Dialogamos con Miguel Schiariti, titular de SICRA, sobre el acuerdo alcanzado con China para exportar finalmente carne enfriada y con hueso, y esto nos decía. En principio, los argentinos, por una deformación en la oferta, estamos consumiendo carne que prácticamente no se exporta, ni a la Unión Europea, ni a China. China se manda en cortes de vaca básicamente y del cuarto delantero de vaca, o vaca completa, pero vaca, producto de que en la Argentina es dificultoso colocar o que se usa para industria. Cuando digo industria digo salchicha, digo hamburguesa, digo para otras cosas. Y hamburguesa, normalmente la buena hamburguesa se hace con buen pecho de novillo o de vaquillona. Los argentinos comemos un animal muy liviano que en el mundo no es requerido, directamente no es requerido. Uno de los grandes problemas de la Argentina es precisamente eso, que estamos faenando animales muy livianos, y uno de los objetivos que tenemos, productores e industria, es aumentar el peso de faena. Y Argentina en los últimos 20 años ha exportado 12 millones de toneladas. Si uno hiciera esta pequeña cuenta, si lográramos acceder a este pequeño número, es decir, aumentarle 50 kilos a cada uno de los animales que faenamos, en 12 millones de toneladas la Argentina podría producir 600.000 toneladas más de carne. Fíjense el número, 600.000 toneladas más de carne. Son las mejores exportaciones de la Argentina en el 2005, 675.000 toneladas. Realmente podríamos estar en el millón de toneladas sin ningún esfuerzo y aportándole al país 4.000 millones de dólares con solo aumentar el peso de faena con el mismo stock actual. También para aumentar el stock hay que intentar más tecnología, bajar costos de producción. ¿Lo ve por ese lado, que también el productor tiene acceso ya a la nueva tecnología? Tecnología en el campo, no hace falta demasiada tecnología. Hoy el corral es tecnología de acceso a cualquier productor. Hay financiamiento para esto. Esperamos que realmente el mercado de futuros de carne se arraigue fundamentalmente en la pampa húmeda, que tenga peso, que tenga volumen suficiente como para permitirle al productor saber qué precio va a tener dentro de 8 meses, un año, cuando saque su novillo. También tiene que ver el clima, ¿no? Sí, por supuesto, pero toda la producción agropecuaria está condicionada por el clima. Toda la producción agropecuaria, y el productor, sea ganadero, sea chacarero, es un tipo optimista. Y hay seca, pero siembra igual, porque dice ya se va a cortar la seca y va a salir. Es decir, el productor agropecuario es una persona absolutamente optimista. Y si no fuera de esta manera, no podría producir en un mundo donde las condiciones climáticas son tan cambiantes. Realmente no es una limitante. El clima hará que el productor gane más un año y el otro empate, o hasta pierda, pero apuesta el doble al año siguiente. Es un optimista,
digamos, incorregible el productor agropecuario. Y la última, como para cerrar, una producción ganadera que en los últimos años empezó a levantar todo lo mal que le fue anteriormente. ¿Valió la pena esperar tanto tiempo y que hoy se firme este acuerdo con China? En realidad no valió la pena perder tanto tiempo. En realidad es muy lamentable que un gobierno haya destruido un sector porque no le aceptó una resolución que llevaba a la quiebra al 70% de los productores agropecuarios. Y me parece que el hecho de haber ido en contra del sector tuvo que ver con eso concretamente. Lo que está haciendo que la ganadería vuelva a arraigarse básicamente es una condición de precios internacional. Cuando tuvimos soja de $600 la tonelada, cualquier campo, cualquier media loma de la cuenca del Salado era un campo sojero, porque con bajos rindes de 3.500 kilos rendía, y entonces ahí se abandonó algo que no debió haberse abandonado nunca en la ganadería, y es la recría. A partir de la soja de $300, esos campos dejaron de ser ganaderos, dejaron de ser sojeros, dejaron de ser sojeros y están volviendo lentamente a la producción ganadera para hacer lo que nunca debió dejar de hacerse, y es una recría. En esas medias lomas se puede hacer un buen verdeo, se pueden hacer pasturas, se puede hacer una promoción de raigras, que es muy barata, con 3 litros de glifosato. Uno promueve el raigras en esta época para que en marzo, abril, cuando llega la época del destete, tener un pasto de calidad para engordar esos terneros, y hay que tenerlos 6 meses más en el campo, en lugar de destetarlos y ponerlos en un corral a los 180, 200 kilos, hay que llevarlos hasta los 280 o 300 kilos para agregarle los últimos 100 y producir, un poco lo que yo hablaba antes, ¿no? Producir 100 kilos más de carne por animal. Este es el objetivo que tenemos que lograr como argentinos, pensando no solo en el negocio cortito y financiero, sino pensando en la Argentina. Más detalles del encuentro que mantuvo el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echeverry, con el ministro de Agricultura de Rusia. Charlaron sobre muchísimos temas, pero uno de ellos fue que Echeverry le pidió que cuanto antes se levanten las restricciones para la compra de harina de soja. De hecho, ese fue uno de los puntos, pero en este encuentro que estamos viendo en pantalla han tocado diversos temas. Allí estamos viendo imágenes de esta reunión encabezada por Echeverry junto con el ministro de Agricultura de Rusia y el jefe de la Agencia Federal del Servicio Sanitario, en el cual el ministro argentino pidió que se levanten restricciones para la compra de harina de soja de Argentina. También pidió que se aceleren las negociaciones sanitarias para el ingreso de semen y embriones bovinos en pie para reproducción, huevos fértiles, equinos en pie, entre otros productos. Y también pidió solucionar algunos inconvenientes derivados de la aplicación de nuevas normativas fitosanitarias de la Unión Económica Euroasiática, reducir aranceles de importación para peras, manzanas, cítricos, ciruelas secas y té, y facilitar el registro de plantas pesqueras. Las recomendaciones técnicas habituales para los productores agropecuarios en el siguiente informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Anuga es una feria tradicional de alimentos y la industria frigorífica argentina, como principal proveedor de cortes de calidad para Europa, siempre tiene que estar presente con un lugar destacado y preponderante para el bien de todas las empresas que representan al país. Siempre es necesario porque, por más que la tecnología y la informática se han desarrollado de manera integral, el contacto personal que hay que tener con todos los clientes denota la relación y la continuidad de los negocios. Anuga es una feria internacional. En Anuga se dan cita a los compradores europeos, los compradores del resto del mundo como Israel, China, Rusia y los demás mercados. Por consiguiente, estar presente en Anuga es tener la posibilidad de recibir y mantener el contacto con todos los clientes del mundo. Lo que ocurre es que la cuota 481
es una cuota sin arancel y con muchos países que están participando. Entonces, hacer un negocio de rentabilidad sensible y considerable denota mucho interés y todos se preocupan por participar de esa cuota. Como tiene un sistema de primero llegado, primero ingresado, se amontonan los volúmenes de carne y hay determinados cupos que solo pueden ingresar. El mercado se mantiene con valores estables, más allá de los ciclos o las subidas o bajadas que puede haber, pero tenemos un mercado con valores estables y con incrementos de pedidos de carne para el futuro. Es nuestro gran desafío volver a recuperar la categoría de novillo, porque es la categoría que el mundo solicita, que el mundo consume y que Argentina debe trabajar porque es la que menos tiene en estos momentos. Argentina tiene que recuperar competitividad, fundamentalmente con los países del Mercosur, con los cuales en este momento tiene en materia de mano de obra y de servicio los valores más altos. También ocurre lo mismo con la materia prima, con el novillo, pero Argentina tiene que mantener los valores de la ganadería porque es la única forma de recuperar el stock. En Argentina es fundamental para ser competitivo el trabajo y la lucha contra la informalidad en la cadena de ganados y carnes, contra la informalidad sanitaria, previsional, tributaria y de medio ambiente, y después ser competitivos con algunos elementos como los reintegros a las exportaciones de carne que Argentina tiene en estos momentos. En algunos mercados, Argentina tiene un diferencial, como es en los cortes de calidad en la Unión Europea, fundamentalmente en Alemania. En algunos otros mercados, Argentina tiene que recuperar posiciones, como en China, porque la marca argentina todavía no se ha impuesto con la calidad y el valor que tiene que tener. Las empresas argentinas están sumamente acostumbradas a trabajar con el Instituto de Carne. Después de la experiencia que estamos teniendo en los mercados en los últimos años, sería imposible que las empresas concurran a alguna exposición o algún evento solas sin la participación del Instituto, porque hoy en día la cara institucional visible y de promoción para la industria frigorífica exportadora argentina es el Instituto de Promoción de Carne Vacuna. En NUCID queremos que pienses en grande como nosotros. Por eso te ofrecemos sorgo silero, granífero y forrajero, girasol y maíz, para que crezca al máximo tu potencial. NUCID piensa en grande. Pensá en grande vos también. www.nucid.com.ar. Información nuevamente del ámbito internacional, nos ubicamos en Chile porque el país vecino tiene nuevo ministro de Agricultura y está previsto que asuma el próximo 11 de marzo. Se trata del expresidente de la Federación Nacional de Productores de Fruta, Antonio Walker Prieto. Va a estar reemplazando al actual ministro de Agricultura de Chile, Carlos Guajardo. Prieto fue designado por el presidente electo Sebastián Piñera para liderar el Ministerio de Agricultura a partir del próximo 11 de marzo. El nuevo ministro tiene una larga trayectoria en la industria. Estuvo ligado a la fruticultura por más de 30 años, de profesión técnico agrícola y licenciado en ciencia de la fruta en California, que además fundó Fruséptima y ejerció la presidencia de Fedefrut. Siete minutos para la hora 12, 21 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, una jornada por demás agradable después de las agobiantes que hemos compartido el lunes y martes. La máxima para hoy está prevista en 28 grados, pero si les parece vamos a repasar cómo está el tiempo en Uruguay, como siempre enviando un cálido saludo para todos los amigos uruguayos que ven a diario Chacra Televisión. Hacemos como es habitual la recorrida por las principales zonas. Allí tenemos entonces el mapa, Artigas, Salto y Paysandú. La máxima estimada para este miércoles 32 grados.
Río Negro, Soriano y Colonia máxima de 29 grados. Durazno, Flores, San José, Florida y Canelones, 17 la mínima, 28 la máxima. 33 La Valleja, Maldonado y Rocha, 28 grados de temperatura máxima. Y en Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, la máxima para hoy, 32 grados. El área metropolitana tendrá una máxima de 25 grados y en Punta del Este, zona por demás turística, 22 grados de máxima. Pronóstico extendido para mañana jueves, cielo algo nublado, mínima de 19, máxima de 22. Y el viernes, mínima de 19, máxima de 26, con cielo nublado y cubierto. Con esta información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en cualquier momento. Oh.